Hello, I'm back. ¿Me escuchan? Yes, teacher. I'm sorry, Zoom is, I don't know what's going on with this thing. I hate it, but anyways. Hace lo que quiere cuando quiere. So bear with me for a minute. Le voy a compartir la pantalla de nuevo. Tal vez no se vuelve a trabar. Okay. ¿Me confirman si ya la ven, por favor? No yet. Okay. Ah, yeah. Ahora sí. Okay. Yeah. So, perfect. We were on number three. Nos quedamos con Carla. Ay, dispense, Carla, que le interrumpí. No, no hay problema. Veamos. Pero he estado queriéndole poner un verbo, ¿verdad? Uh-huh. Hay pero... dos colores, miren. Y veamos el resultado. La cláusula de resultado le dice, cuando usted, rojo y azul, cuando usted, verbo, rojo y azul, usted obtiene morado. Morado. Uh-huh. Oh. Uh-huh. De cuando mezclo. Uh-huh. Exacto. Oh. Mix. 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 Uh-huh. ¿Cómo sería la oración entonces, Carlos? Sería, when you mix red and blue, you get purple. Exactly. When you mix red and blue, you get purple, right? Y si se fijan, aquí va haciendo lo que estábamos hablando al principio. En algunas ven la cláusula condicional, sí, pero en otras ven que dice cuando. Exactamente el mismo significado, ¿de acuerdo? Then we're going with number four. Do we have volunteers for number four? Cristina, Edith, ayúdame con la número 4, por favor. Ok, teacher. Leamos, ¿no? If he puts ice in the sun, it melt. El verbo derretir. En tercera persona, ¿cómo sería, Cristina? Ahorita. La verdad no recuerdo, pero ahorita. ¿Qué le agrego al verbo cuando hablo en tercera persona presente? Melt. ¿Ese? Uh-huh. Entonces leámosla todo. If he puts ice in the sun, it melts. Correct, Cristina, yes, like that. If you put sights in the sun, it melts. Then we're going to go with number 5. Elsie Noemi, me ayuda con el número 5, por favor. If they... run fast. Correct. They get very tired. Exactly, Elsie. Very good. Number 6. And number 6 is going to go with Hazel Sarai. Hazel Sarai, ¿me ayuda con el número 6, por favor? Hazel está por ahí. Si no, le vamos a pedir a... Isabel, ayúdeme con el número 6, por favor. Está por ahí, Isabel. Sí, me escuchan todos. ¿O no me escuchan? Yes, teacher. Yes, teacher. Okay, thank you. Isabel está por ahí. Veo que tiene el micrófono abierto, pero no lo escucho. Ok, number 6, please. Number 6. If you put water at 100 Celsius. Uh-huh. Celsius. Uh-huh. It boils. Yes. Aquí sería if you heat, si calienta. If you heat water at 100 degrees Celsius, it boils. Correct. Thank you.
Then we're going to go with number seven. And number seven, we're going to ask Irma, please. Number seven. Good evening. Good evening, Irma. His mix is blue and yellow key. Mix, no. Arriba tiene un ejemplo donde ya se sube. Mix. Mix es green. ¿Perdón? Mix es green. Acá está el verbo. Get. En tercera persona, get. Getting. Gets. Con get. Esto. Get. He mixes blue and yellow, he gets green. Correct. Este detallito es bien importante que no se les olvide. En presente simple, siempre que hablen en tercera persona, le agregan una S a sus verbos. All right. Un detallito tan chiquitito como no agregarle la S a un verbo en tercera persona presente simple, lo puede calificar de una entrevista. Así que esa parte no la olviden, ¿ok? Los detallitos de gramática así como ese, siempre repásenlos. Then we're going with number eight. And for number eight, we're going to ask Lucy Natalie, please. If the students pay attention in class, they understand the new topic. Correct. Like you guys, if you pay attention in class, you understand the new topic. Very good. Number nine, Carla Lanza, please. Carla Lanza, are you there? Está por ahí, Carla. Hello, teacher. Hi. If you... No sé ahí cuál sería. Negativo. You, if you don't do don't your homework, your teacher gets very angry. Yes, if you don't do your homework, your teacher gets very angry. Very good, Carla. Y esto, this goes to show you that you can also mix them in negative. También pueden hacer condicionales usando negativos, okay? Si no haces tu tarea, if you don't do your homework, y el resultado en presente siempre. Your teacher gets very angry, right? Then we're going with number 10. Wendy Flores, por favor. Number 10. Wendy está por ahí. Let's see. Wendy? Hello. I'm here. I'm sorry. I'm so late. Don't worry, Salvador. You're welcome. So let's see. Daniel Frey dice que estará de oyente. Vamos con Carlos. Me ayuda con el número 10, por favor. Okay. If he wakes up. Uh-huh. If he wakes early, up early, huh? He arrives late to school. Right, he arrives late to school, exactly. Y si se fijaron, Carlos puso al principio la S y al final también porque era en tercera persona. Right, if he wakes up early, he arrives late to school. All right, then we're going to go with number 11. Si me ayuda de nuevo, Héctor, por favor, con el número 11. If it's a sunny day, we generally go for a walk. Exactly. Walk. Yes. If it's a sunny day, we generally go for walks. Eso también nos muestra que podemos incorporar adverbios de tiempo. Cuando usamos aero conditionals, como estamos hablando en simple present, también podemos agregar adverbios de tiempo, como generally, sometimes, always, never, right? Eso es algo que ustedes pueden adicionar si lo consideran necesario, right? And then, let's see. Number 12. Ferman, help me with number 12 again, please. My mother
and we want to make it better. 12 me dijo, ¿verdad, teacher? Yeah, acá tiene, pero acá tiene el mismo verbo. Ah, my mother get angry when I don't make my bed. Very good, yes. My mother gets angry, right? Enojarse, get angry, right? So, my mother gets angry when I don't make my bed. Then we're going, dígame. Y pude haber utilizado turn. Turn, no. Turn es volverse. Volverse, por ejemplo, my mother, o convertirse en algo. Por ejemplo, my mother turns into monster. Into a monster. When I don't know my bed, right? So okay. Eso es diferente, eso es más, más dramática, diría yo. Yes. Get okay. Es más que todo, más, es la más general usada para ese tipo de adjetivos. Gets angry, gets happy, gets sad, right? It was a good question, though, actor. Ok, le voy a dejar de compartir ahorita. Vamos a pasar la lista. Y antes de eso, vamos a cargar el video de la encuesta. Todos tienen en la mano el link de la encuesta. No, teacher, ahorita lo busco. Lo van a encontrar ahí en el chat, en el grupo de WhatsApp. Ahí lo enviaron. Lo han enviado varias veces, así que podría, tendrían que encontrarlo. No la vayan a hacer todavía. Let's just get ready first. Ok. Solo déjenme cargar la lista de asistencia. And then we can start with that. I don't know why this computer is so slow today. Ok, vamos a iniciar con la lista de asistencia. Adriana María Turcio de Najarro. Present. Thank you. Carlos Ernesto Hernández Cepeda. Present, teacher. Thank you. Cristina Edith Ramos. Present, teacher. Thank you. Cintia Arabella Ábrego. Present. Thank you. Daniel Freddy Sarabia. Elsie Noemí Alemán. Present, teacher. Thank you. Hermana Alexander Mesa. I am here, teacher. Thank you. Michelle Saraí Renderos. Present, teacher. Thank you. Hazel, y cuando la llamé me ignoró, mire. Héctor estaba, Francisco Morales. Estaba lejos. Bárbara. Estoy en el breakcito. Thank you, Héctor. Irma Beatriz. Present. Thank you. Isabel Hernández. Present, teacher. Thank you. Jacqueline Iset. Carla Raquel Mendoza. Present, teacher. Thank you. Carla Yesenia Lanza. Present. Thank you. Lucy Natalie Juárez. Present. Thank you. Mayra Yesenia Vigil. Present, teacher. Thank you. Salvador Emilio. Present, teacher. Thank you. Wendy Guadalupe. I am here, teacher. Thank you. Yancy Maritza. Present. Thank you. All right. So, vamos a ver un videito antes de hacer la, presentación, la encuesta. Teacher. Dígame. En el grupo de WhatsApp mandé el link de la encuesta. Perfect. Thank you. Give me one moment. Gracias, Carla. Ahorita les comparto el video. No la hagan todavía, por favor. Teacher. Dígame. Hola. Irma se puso en mute. No sé si usted era la que estaba preguntando. Ah, sí. Sí, solo una pregunta. O sea, que hoy sería el último día de clases, entonces. Hoy es el último día, Irma, correcto. Ok, y con las dos clases que quedaron pendientes, esas no se van a reponer. ¿Cuáles que les quedaron pendientes, Irma? De dos días que no nos conectamos porque... Ah, por eso se ha corrido dos días. Ustedes tuvieron que haber terminado el miércoles. Ah, pues yo estoy. Ustedes terminaban el miércoles 20, por eso se ha corrido dos días la clase. Ah, ok, gracias. Aquí les podemos dar extra, pero no menos. Gracias. Okay.
Vamos a ver el videito de la encuesta y luego la hacemos, ¿de acuerdo? Como inglés corporativo, vamos a apoyarte para poder desarrollar. Todos escuchan. Yes, teacher. La encuesta de satisfacción de manera correcta. Vas a recibir a tu correo electrónico personal la información con los datos correspondientes del curso. Vamos a ingresar y vamos a seleccionar el enlace para poder desarrollar la encuesta de satisfacción. Vamos a regresar al correo que hemos recibido y vamos a colocar el número de la orden de inicio siempre proporcionada por nosotros. La vamos a copiar tal cual está en el correo electrónico y la vamos a colocar en el punto número 1. En el siguiente punto vamos a colocar el nombre completo, que es de cada uno de ustedes. Lo vamos a copiar de igual manera en información que hemos compartido y lo vamos a colocar en el nombre completo. Siguiente a ello, vamos a colocar el correo electrónico personal que ustedes han proporcionado a Inglés Corporativo. De igual manera, vamos a colocar así el número de contacto que ustedes han proporcionado. Lo vamos a copiar. Y así lo vamos a colocar en el número de celular. Posteriormente colocamos el sexo. En el punto número 6 vamos a desplazar la flechita y vamos a buscar el departamento de residencia donde ustedes actualmente viven. De igual manera, vamos a colocar el municipio en el cual ustedes están residiendo. En el punto número 8 vamos a colocar el nombre de la empresa. Cuidado en ese punto, ya que vamos a colocar el nombre de la empresa tal cual razón social y nosotros lo tenemos registrado. De igual manera, les hemos compartido el nombre correcto para que ustedes puedan colocar. En el nombre del proveedor, vamos a colocar de acuerdo a nuestro centro de formación, que es Inglés Corporativo Regal International. Vamos a desplazar la flecha y vamos a buscar el nombre de nuestro centro de formación. Lo seleccionamos. Y en el siguiente punto vamos a colocar el nombre del curso. De igual manera, vamos a colocarlo tal cual está en la información que nosotros hemos proporcionado, tanto por correo electrónico y por WhatsApp. Vamos a copiar el número del curso y vamos a colocarlo. En el punto número 11, las evaluaciones que ustedes harán, las harán de manera individual y personal según lo que ustedes han vivido en el transcurso del curso. Las fechas de inicio, de igual manera, las vamos a poder verificar en la información que se ha compartido. En este caso, nos vamos a ir al calendario y debemos tener el cuidado, ya que en el calendario podemos retroceder o adelantar las fechas. De igual manera, según las fechas proporcionadas, vamos a tener que buscar el mes y la fecha indicada del inicio del módulo. En la fecha de finalización, de igual manera proporcionada por nosotros, vamos a desplazar el calendario y así vamos a seleccionar el día en el cual está finalizando el curso. En el punto número 14, vamos a colocar una valoración personal que ustedes han recibido de parte del desarrollo del curso. Posteriormente, ustedes pueden seleccionar algunos cursos de otro interés o algún comentario que ustedes tengan respecto al trabajo desarrollado. Ok, so that's basically how you're going to be filling out your form. Así es como van a llenar el formulario ahorita. Solamente aclararles, ya les digo.
en el punto 14, lo mencionaban hoy en la tarde, donde dice la encuesta de satisfacción. Cada uno de ustedes deberá marcar satisfecho o insatisfecho en el número 14. Esta pregunta no se refiere a cómo usted se siente con usted mismo por haber cumplido o no. Tampoco se refiere a cómo le parecen las cosas, como el manual del estudiante o en tener la cámara encendida. No se refiere a nada de eso. El punto 14 se refiere únicamente a cómo se ha impartido la clase a nivel educativo. Ustedes van a evaluar la pedagogía y metodología aplicada por su profesor y cómo nuestro centro de formación en inglés corporativo les ha apoyado a ustedes en los procesos. Eso es lo que están evaluando en la 14. ¿De acuerdo? Ustedes pueden seleccionar cualquiera de las dos opciones, pero al seleccionar la opción de insatisfecho, inglés corporativo se da por enterado que no van a proceder con la inscripción al siguiente módulo. ¿Okay? Si marcan insatisfecho en el número 14, están indicando que no van a seguir con el siguiente módulo. ¿Okay? Entonces ahorita sí ya pueden empezar a llenarla. Si de casualidad necesitan la información, el nombre de su empresa, me dicen, también acá lo tengo en la lista de asistencia. Porque sé que algunos trabajan como con las subsidiarias o con otras sucursales. Entonces, si lo necesitan, me avisan. Son las 8:39, yo creo que 3-4 minutos a las 8:43, porque realmente no toma mucho tiempo. Ya la pueden empezar a llenar ustedes. A las 8:43 chequeamos. ¿Cuál sería el de la número uno, teacher? ¿Qué dice la número uno, Maya? Ingrese el número completo de la orden de inicio con guiones y plecas. La orden de inicio se lo mandaron a cada uno de ustedes en un correo personal. Wow, vamos a ver. ¿Les tuvieron que haber mandado la semana pasada o esta misma semana con esa información? Adriana, usted lo encontró en el correo, ¿verdad? Este, tal vez, no sé, a mí me cayó el 21 ayer. Tal vez deben de tener la misma fecha los demás. De acuerdo, gracias, Carlos. Entonces revisen su bandeja de correo del día de ayer. Ajá, mi tía. Mayra, busque un correo de Hazel Cardona del día de ayer. Está bien, ahorita lo estoy buscando. Sí, sí, alrededor de las 5 de la tarde tendré que tener la cola del correo. Sí, ya la tengo. Gracias. Quedan 3 minutos, a las 44 vamos a revisar si ya todos la tienen completa, ¿de acuerdo? Así seguimos. Teacher, el nombre del curso. El nombre del curso también está ahí, pero es... ¿Dónde en el correo está? Todo está en el correo, pero igual se los puedo dar yo también. Solo déjame que cargue esto. Ah, ya lo encontré. Inglés principiante, creo que dice. Inglés principiante módulo 5 son ustedes. Inglés principiante módulo 5.
la fecha de ejecución, Adriana, ¿usted puso la que está en el correo o puso la actual? Por ejemplo, no terminaron el 20 de julio, terminaron el 22 de julio. Ajá, la del correo. El correo decía 22. Ay, vale. Ah, el último que le enviaron, sí. Sí, el que me enviaron ayer decía 22. Uh-huh. Entonces, fecha de ejecución del 23 de junio al 22 de julio sería. Al terminar podemos enviar. Yes, los que ya vayan terminando vayan enviando, pero tómenle una captura. Después de que lo hayan, cuando diga que ya fue enviado, tómenle una captura y lo manden al grupo de WhatsApp. Así les queda como confirmación a los de inglés corporativo. Con el nombre completo, ¿verdad, teacher? Me recuerdo que siempre lo piden. Uh-huh. Sí, el screen y su nombre abajo, su nombre completo abajo. Así como lo acaba de enviar Elsie. Nos queda un par de minutos más para que vayamos cerrando ya la encuesta. Recuerden, los que vayan terminando, tienen que hacer así como han hecho Elsie, Lucy, Carla, toman el screen y su nombre abajo, su nombre completo abajo. Teacher, una consulta, aunque le ponga insatisfecho uno, pero si luego después quiere seguir, ya no se puede. Inglés corporativo da por entendido que ya no va a seguir, si usted marca insatisfecho. Ah, ya. Uh-huh. O sea que la empresa mía tendría que decirle que en este mes no me inscriba, es que este mes el de nosotras es bien pesado. Entonces, sí, por eso. Igual, usted puede marcar, por ejemplo, satisfecho, porque si quiere seguir más adelante, pero su empresa, como tienen que volver a hacer el papeleo, Wendy, si en este mes usted no va a poder, simplemente su empresa no va a mandar el papeleo. Ok, gracias. ¿Sí? De acuerdo. Miss, fíjese que ya terminé la encuesta, pero no da mi nombre en la parte de abajo. No la va a dar. Cuando mande la imagen, usted escribe su nombre completo y lo manda al grupo. Solo va a mandar el screen que dice gracias, la respuesta. Oh, uh-huh. Oh, ok. Ok, vamos a seguir con la clase entonces. Asegúrense de enviar su screen con su nombre completo. Veo que ya varios ya lo enviaron, pero todavía faltan algunos, así que. Sí, Miss, yo lo voy a mandar a otro momento que me está cargando el WhatsApp en la computadora. Perfect, no era problem. Ok, seguimos mientras tanto. Vamos a ver la presentación. Ok, me confirman si ya ven la pantalla, por favor. Yes. Okay. Yes, perfect. Okay, we're going to continue talking about zero conditional. En el escenario anterior, ustedes tenían que ir adivinando qué verbo era el que encajaba realmente. Pero en este escenario, ustedes van a hablar sobre cosas que ustedes creen que deben ir, ¿ok? For example, if I am late for class, y pongan cualquier respuesta que a ustedes se les ocurra, ¿de acuerdo? En mi caso, if I am late for class, I don't connect to the class.
Okay, yo si ya voy tarde ya no me conecto. Niña. So if I am late for class, I don't connect to the class anymore. When he stays up very late, hablando de él, cualquier persona, tercera persona él, when he stays up very late, he usually watches movies. Okay, cuando él se queda hasta tarde, por lo general es porque ve películas. Right? When he stays up very late, it's usually because he watches movies. Right? Entonces, en estas ustedes usen su creatividad, ¿de acuerdo? Try to use your creativity. Van a hacerlas en grupo, vamos a entrar a las salas y van a ponerlas en grupo sus respuestas, ¿de acuerdo? No tienen que ser, no se preocupen por va este verbo o va este otro. Aquí es respuesta libre, ¿ok? It's opción libre de respuesta. Traten de completar las 14 porque no saben cuál les va a tocar a ustedes. Pero en todo caso, si no alcanzan, siempre las vamos a hacer en vivo, ¿de acuerdo? So bear with me for a minute. Van a estar en grupos de 2 a 3 personas máximo. Así que se van a abrir las salas ahorita y traten de resolver las 14. Si no alcanzan las 14, hasta donde lleguen. Pero try, at least try, please. Okay? Son respuestas abiertas, ¿de acuerdo? Las salas están abiertas ya. Son las 8:49. A partir de las 10:50 tienen 6 minutos para hacerlas. Ya están abiertas las salas. Hay varios que no han entrado todavía. Mayra no ha entrado a su sala. Hello. Wait, that teacher. No copiamos el. No le tomamos screenshot. Ya se lo voy a pasar yo en el grupo. No se preocupen. Y le voy a correr el tiempo, no se preocupen, ahorita. Y ustedes, ¿por qué no han entrado a las salas? Y no le entendí. Y entramos, o sea, yo entré a la sala. Ay, yo me dice que estaba en la sala. No había nadie. Me salí de la sala y no tengo la captura de pantalla. Sí, a mí tampoco la pude tomar. Vaya, lo voy a mover, ingresan a la sala. Bueno, de hecho, ustedes dos están en la misma sala, en el room 8, Carla, Lanza y Mayra. Pero no sé qué es lo que vamos a hacer, teacher, no le puse atención. Mire, qué bárbara. Vaya, ahorita le voy a mandar el screen al grupo de WhatsApp para que todos lo resuelvan. Tienen que contestar, son respuestas libres. Tienen que completar lo que está ahí. En el screen que se los voy a pasar ahorita, ¿ok? Deme un minuto. Le vamos a tomar fotos. Porque al parecer nadie le tomó. Ah, pero solo la última cosita se le toma foto. Ahorita se la paso. Ahí lo tienen, ya Cristina lo copió también. Okay. Aquí se han quedado 4 participantes. Ah, pues Carla y Mayra, como ya no entraron a la sala, realmente para no perder tiempo, váyanlas completando con lo que ustedes consideren individual. Váyanlas escribiendo individual las respuestas hasta donde alcancen a llegar para cuando regresen los demás. Pero ¿de qué vamos a hacer usando el WEN? Okay.
Estamos usando Sarah Conditional, Mayra. Lo que, ah, se me lo voy a poner en pantalla. Acá están. Usando Sarah Conditional, Mayra, ustedes van a completar estas oraciones con información que ustedes quieran poner, que sea adecuada para contestar. Por ejemplo, la que yo les decía. If I am late for class, I don't connect to the class. Yo si llego tarde a la clase, ya no me conecto. ¿Ok? Pero eso es personal. Entonces ustedes escriban sus versiones de las respuestas. Yo lapicero. No me amolgas. Esta era la misma por esas tierras. Así, Luis, yo quedé abandonado en la room 6. Sí, Daniel solo se ha conectado como oyente, dice, no sé por qué, pero ahorita ya lo asigné, Salvador, al room 5. Puede agregarse o puede contestar individual las respuestas, como están haciendo Mayra y Carla ahorita. Ok, ok, Miss. Y bebé, los días. Teacher, dígame. No sé, pero no entendí qué es lo que iba. Es que la pregunta dice, ¿is I am late for class? Uh-huh. Entonces, no es una pregunta, Mayra. Es una cláusula condicional. Dice, si yo voy tarde a clases, usted la completa con una información que usted quiera completarla, pero que sea cero condicional. O sea, presente simple, Mayra. ¿Qué pasa cuando usted llega tarde a clase? Yo le daba mi ejemplo. If I am late for class, I don't connect to the class. Si yo voy tarde a la clase, yo no me conecto. ¿Ok? Pero esa soy yo. O sea, que sería como la respuesta a la pregunta. Ajá, van a completar la oración con el resultado, digamos. Uh-huh. Por ejemplo, esta. People get hungry. La gente se enoja. Usted puede poner if o puede poner when después. La gente se enoja cuando y pone cualquier cosa que usted crea. Ah, ya entendí. ¿Right? Okay. Quedan 2 minutos más. Avancen con las que puedan. No tienen que ser todas, pero avancen con más de alguna, por favor. Uh-huh. De ahí la pasada, a ver si necesitan ayuda o si tienen dudas. Justo, teacher. ¿Cómo pongo cómo ponemos? Sacaría buenas notas. Sacaría no puede ser eso. Obtendría. No, eso no es presente, tienen que hablar en presente. Díganmelo en presente. Ah, vaya, vaya. Es que es la número 4, ¿verdad? If you study hard. Ajá. Ajá. Obtengo. Exacto. Si usted, porque la dice if you, si usted estudia duro, obtiene buenas notas. You get good scores. Ah, ok. Uh-huh. En presente. Eso es lo que les mencionaba, el cero condicional. Presente. Uh-huh. Ajá, ajá. Sí, ahí es donde. Yes. You get good scores. Uh-huh. You get good scores. S-C-O-R-E-S. Scores. 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 Uh-huh. You get good scores. Okay. Thank you, teacher. Okay, la veo un minuto. Solo vamos a dar un minuto y ahorita ya se cerraron las salas. Solo un minuto en lo que regresan todos a la sesión principal.
Okay. Ok, las salas se cerraron ya. Tenemos de regreso todo. Yes. All right. Vamos a iniciar entonces. Room number one. Tenemos a Carlos, Hazel, Irma, Beatriz. Nos ayudan con las primeras dos, por favor. Ok. Number one. Ahorita. If I am late to for class, I don't understand. Okay, perfect. Number two. Ladies. Okay. When he stay up early late, I late up late. I wake up late. I wake up late. I wake up late. But I said, yeah, I wake up late or he wakes up late? El sujeto es he. Estamos hablando de él. Cuando él se duerme tarde, se levanta tarde. Right? He wakes up. Right. Very good. Room number one. Thank you. Room number two, Cristina, Fermán and Isabel. Tenemos la 3, la 4 y la número 5, por favor. Ok, la 3. People are hungry. Let's prepare something delicious to eat. Let's see. People get hungry. Ajá. ¿Dónde está? ¿Esa es la cláusula condicional o es la cláusula principal? ¿Principal? Ajá, people get hungry. ¿Cuál es la condicional? Tiene. La condicional tiene que llevar if o when, cualquiera de las dos. La gente se vuelve hambrienta, sí, o la gente se vuelve hambrienta cuando. When is late. Exactly, esa puede ser una opción. People get hungry when it's late, right? Cuando se nos pasa la hora de lunch, niña, people get hungry, right? Okay. Sí, si se fijan, es lo que les mencionaba yo ayer. El cero condicional no tiene un orden. No siempre van a ver el if o el when al principio. A veces van a ver el resultado, la cláusula principal al inicio, como en este caso, okay? Lo que ustedes tienen que tomar en cuenta es que si empieza en presente, termina en presente. Eso es así. Okay? Number four. If you study hard, you get excellent grades. Very good. And number five. Number five. When she watches a movie, she likes to eat popcorn. Very good, Isabel. Very good. When she watches a movie, she likes to eat popcorn. Very good. Thank you, room number two. Room number four, vamos con Adriana, Maria, y Lucy, Natalie. Tenemos number six and number seven, please. Number six, when I cross the street, I look at both sides. Very good, Lucy. Number seven. I can do my homework when I lose my notebook. Perfect. Those are correct, Lucy. Thank you. Number 8 and number 9 and number 10. Vamos con Elsie, Salvador Emilio y Wendy Flores.
que sería la 8, 9 y 10. Salvador, usted sería la 10. Wendy, la 9. Nosotros no llegamos hasta ahí. Pero no hay problema. Igual, como es respuesta abierta, pueden improvisar. Pueden poner lo que ustedes quieran en este momento. Sería, güey, yo. Usted daría la 8, Wendy. Ok. He always smiles. Él siempre sonríe. La siguiente oración tiene que empezar con sí o con la expresión cuando, Wendy. Ok. Sería if, ok. He always smiles if. Él siempre sonríe, sí. Sería siempre sería este. Él siempre sonríe, sí. Y ahí puede poner cualquier cosa. Él siempre sonríe si le dan comida, siempre sonríe si está feliz, cualquier cosa. Ah, ok, podría ser. Cuando come. Ok. He always smiles if he eats. Repeat. Sería. If my. Primero repitamos, Wendy. He always smiles. Smile. If. He eats. He is. Exactly. Si él come. Él siempre sonríe si come. Very good, Wendy. Number 9, Elsie. La 7 no sería, ¿dicha? No, ya la hicieron, Luis dio la 7. La número 9 sería. If I miss the bus. Uh-huh. Si pierdo el bus, si me deja el bus. If I miss the bus. Uh-huh. I go in a room. I run. If I miss the bus, I run. Repeat. I run. Uh-huh. If I miss the bus, I run. Correct, Elsie. Thank you. And number 10, Salvador. Okay, when you make lots of noise, uh-huh. My neighbors heard the noise. Hear the noise, okay. And then we're going with Héctor Francisco y Carla Mendoza. Sería la número 11 y 12, por favor. La 11. Dice, ti taste sweet. Solo suena una U, sweet. Sweet, ah, ok. El té sabe dulce. Sweet. Ajá. When I add more sugar. Perfect. Very good. Number 12, please. You should eat less if drink a lot of water. Yes, you should eat less if you drink a lot of water. Very good, Hector. And number 8, tenemos a Carla Lanza y Mayra Yesenia. 13 y 14. Okay. All 13. I always take my umbrella if it's in winter. Correct, Mayra, very good. And number 14, Carla. When I'm sad, dice, cuando estoy triste. When I'm sad. I think, yes, when I'm sad, I sing. Yes, Carla, that is correct. Very good. Now, moving forward, we're going to do this one, okay? Aquí ustedes van a decir si utilizarían would, wouldn't, could, couldn't, should, or shouldn't. Okay. All right.
Prácticamente es lo que ya vimos, could he couldn't, should he shouldn't, el wouldn't o el would es parecido a este. Could, podría, haría, ¿ok? Same scenario. So, number one, el ventilador, apagar el, encender el ventilador, por favor. Está haciendo mucho calor acá. Entonces, ¿ustedes cómo lo dirían? Salvador. Could you please? Could you please turn on the fan? Exactly. Number two. Ver a un doctor si tu dolor de cabeza no mejora. You should. Yes, correct. You should see a doctor. Deberías. Number three. Y aquí estamos haciendo un ofrecimiento. Aquí, en este, ustedes usarían would. Would you like some coffee or tea? Cuando ustedes ofrecen con medio de pregunta, would you like some coffee or tea? Number four. Si yo fuera el presidente de la junta, I could make several changes. Correct. Number five. Comer más frutas y vegetales. You should eat more fruits and vegetables. Number six. Noten que aquí tiene esta expresión even. Even quiere decir aunque. I will buy a new car even if I have the money. Aquí usted podría decir I would buy a car, pero luego dice aunque tuviera el dinero. I could buy a new car even if I have the money. Pero ahí se contradice. Ahí sería couldn't. Exactly, Adriana. I couldn't buy a new car even if I had the money. No podría comprarme un carro nuevo aunque tuviera el dinero. Right? Number seven. When he was young, esto está super fácil. He could speak English very well, but not, he couldn't, porque dice, oh, pero ahora sí puede. He couldn't. Yeah. Number eight. Puede ser shouldn't, por ejemplo, veamos. Shouldn't. ¿Cómo completarían la ocho? Kids should spend so much time of the cube. No, sería kids shouldn't spend so much time of the computer. They should go out and play games. Exactly. They shouldn't spend so much time on the computer. They should go out and play. Very good. Number nine. This morning, anywhere, en ninguna parte. Find my keys anywhere. Encontrar mis llaves en ninguna parte. ¿Cómo sería la nueve? This morning I can. Ah, no, sin que, ¿verdad? Couldn't. Exactly, couldn't, en pasado. This morning I couldn't find my car keys. No pude encontrar mis llaves de mi carro. Number 10. Bajarle la música, gracias. Could you turn the music down? Or would you turn the music down? Los dos están correctos, ¿ok? Number 11. Viajar alrededor del mundo si tuviera el dinero. Okay. Sería igual que wouldn't. I could. Aquí no está negando lo que dice si tuviera el dinero. Viajar alrededor del mundo si tuviera el dinero. I would. Yes, I would travel around the world or I could travel around the world. Correct. And finally, number 12, You shouldn't smoke. Exactly. It's not good for your health. Very good. Okay. Now, we're supposed to go to pages 46 and 47. So bear with me for a minute from the student's manual.
No, lo vamos a cargar. Dame un minuto. Page 46 and 47. Bear with me. And here. Okay. Acá se resume lo que estábamos hablando del zero conditioning, right? Pueden utilizar when o pueden utilizar is. Básicamente todas estas cajitas lo que les están diciendo son las cláusulas que ya les mencionaba. La condicional puede ser con when o puede ser con if. No hay un orden establecido. Puede ir antes, al inicio de la oración, o puede ir al final de la oración el condicional. Y siempre es presente, presente. Conditional present, result o main clause, present. Okay? So, lo que van a hacer a continuación es que van a escribir un párrafo cortito sobre políticas y procedimientos en sus áreas de trabajo. Y van a utilizar if and when. For example, in my work, there is a procedure. Vamos a hablar de un procedimiento, procedure. In my office, in my work, if you travel, si usted viaja, if you travel and you use the company card, y ocupa la tarjeta de la compañía, if you travel and you use the company card, you have to make expense report when you return. Si usted viaja y ocupa la tarjeta de la empresa, tiene que hacer un reporte de gastos cuando regresa. You have to make expense report when you return. And when you make your expense report, y cuando haga su reporte de gastos, when you make the expense report, you have to attach the photos of the receipts. Tiene que agregar las fotos de los recibos. ¿Ok? Van a hacer algo similar a ustedes, pero van a hablar de sus empresas específicamente. Son las 9:15, les voy a dar 5 minutos para que escriban. Esto es individual. Van a hablar de un procedimiento o una política en su empresa utilizando el condicional, cero condicional. If o when. ¿Ok? Si usted hace esto y esto, esto y eso pasa. O cuando usted hace esto y esto, esto y eso pasa. In present, talking about your works. Lo que yo les mencionaba en mi caso, if you travel and you use the company card, you have to make expense report. When you make the expense report, you need to attach pictures of the receipts. Okay? Ese es mi ejemplo. Ustedes traten de hacer el suyo por lo menos 4 o 5 oraciones. ¿De acuerdo? You have 5 minutes. Y bueno, si después sigues diciendo que quieres morir, pues haz lo que quieras. If you have finished already, you can raise your hand. Los que ya terminaron pueden levantar la mano y podemos iniciar con ustedes, ¿de acuerdo? Si no, todavía tienen 2 minutos.
Y vamos por la once. Pero si vas a decir eso, solo te pido una cosa. Dilo a nuestro lado. Okay, if the one, if you, there is somebody that has finished, we can start with you. Si alguien ya terminó, podemos comenzar con ustedes. Vamos a compartir. Veamos. Volunteers. Hermana Alexandra, please, escuchamos. In my work, if you fill in a report, you need to add the number of employees. And when it sends the boss, it's necessary to sign it. To sign it. Mm-hmm. Very good. Perfect, man. That was very good. Use your conditional correctly. Hector Francisco, please. When I start to work in the office, my boss explained me some procedures and policies. I should, if I need go to do to make visit, I should use a company car. When I need gas, and they should, Hector. I have. I have to use. Porque es presente, presente. I have. I have to use. I have. When I need gas for the car, I could pay for it and after ask for a refund. All right. And with the could, can. I can pay for it. I can. Porque la idea es que se mantengan presente, presente. I get it. In the last one, if I present on time the mensual report, I can progress in the job. Very good, Hector. Yes, that's the idea. That's the idea, how to use your conditional. Correct. Very good. Yeah, ya muy bien. Ya no me preocupo tanto. Ya veo que hay varios que sí lo dominan. Entonces, vamos a ver. Más volunteers, please. Vamos a asegurarnos. Salvador Emilio, por favor. Okay, Miss, for example, in my company, if you arrive late three times, human resources apply a personal action. And the process is very, to receive the package is very complicated if you don't pay attention to the details. And check early the airplane, the whole process is early to complete. Very good. Very good, Tabor. You got it. Adriana Maria. When you request a laptop, you have to sign an agreement. And if you want to take the laptop from the company, you have to ask for permission. Very good. Correct, Adriana. You got it. Muy bien. La mayoría lo domina realmente. ¿Entendieron cómo usarlo y lo están aplicando correctamente? Very good. Do we have more volunteers? Irma Beatriz, please. If you buy the additional service contract
You have the right to unlimited service. You will have qualified labor. You will have spare parts without cost. You will have an annual review, and you could have a product change. There were choice per part. All right. Okay, Irma. Están bien hechas las oraciones, pero no me está usando el cierre condicional. Pero más que cierre condicional, no voy a ocupar would ni could. Ocupo todo en presente. Can, por ejemplo. Okay. En vez de could, digo can. Un ejemplo. La idea es que se quede presente la condicional y presente el resultado o la cláusula principal. Okay. Vamos a ver, Mayra. Yo entendí que eran oraciones, teacher, pero okay. Como procedimientos. Veamos. Internal process is to put gasoline. She should submit a receipt also 25 dollars. Okay. When you drink coffee, wash your cup. Okay. If you go to bathroom, you should pass put on weather. En vez de should, hagámoslo en presente. You have if you to. Go to bathroom, you have put weather. Yeah. Okay. When print to the machine on and off. If you are late, report to your boss. Okay, if you are late, report to your boss. Correct. Siempre y cuando tengan presente que la cláusula principal y la condicional van en presente, estamos bien. El orden en el que lo coloquen doesn't matter. No afecta el significado, ¿de acuerdo? Very good. Okay, moving forward then. We have a reading, so I'm going to need two volunteers. Dos personas para leer. Bueno, cuatro personas, porque son largos. So, dos personas leen el primero y dos personas leen el segundo, ¿ok? Irma me ayuda con a policy. Valera hasta donde dice arise. ¿Ok? Hasta donde dice arise, Irma. Luego, Salvador, desde donde dice this is accomplished hasta el final. Luego, Cynthia me ayuda con what is a procedure desde el principio. Hasta employees. Ok. Y ocupamos un voluntario más. Veamos. Isabel, usted me ayuda desde good procedures hasta el final. Ok. Iniciamos, Irma, por favor. What is a policy? A policy is a predetermined course of action which is established to provide a way toward. Accepted business strategies and objectives. Mm-hmm. In other words, it is a direct link between an organization vision and day-to-day operation policies identify decay activity and provide a general strategy to the decision makers on how to handle it issues as they arise. Thank you. Number two, yes. This is accomplished by providing the reader with limits and choice of alternatives that can be used to guide their decision-making process as they attempt to overcome problems. I like to think of policies on a globe where boundaries, mm-hmm. oceans, mountains, range, and other major features and easily identify. Uh-huh. Thank you. What is a procedure? Number three.
What is a procedure? The ultimate goal of every procedure is to provide the reader with a clear and easily understood plan of action required to carry out or implement a policy. A well-writing producer will also help eliminate common misunderstanding by identifying job responsibility and establishing boundaries for the employees. Okay, number four. Good producers procedures actually permit managers to control even in advance and prevent the organization and employees from making costly mistakes. You can think of procedures as a roadmap where the true details are highlighted in order to prevent a person from getting lost or wandering off an unstable path identified by the company's management team. All right, very good. Now, before we move on with the exercise, we're going to check vocabulary and pronunciation. ¿De acuerdo? Policy. Policy. Política. A veces van a ver que en las aplicaciones o en las películas o cosas así dice privacy policy. Política de privacidad. La pronunciación correcta es policy. ¿Ok? Policy. Luego tenemos la palabra guide. Guía. Guide. Guía. Toward. Suena como una A, ta, toward, quiere decir hacia, guía hacia, ok, toward, hacia o en dirección A, ok. Identify, identificar, identify, no identify, identify, ok. Handle, suena como D-O-L, handle. Manejar o hacerse cargo, ¿ok? ¿Cómo maneja o se hace cargo de los problemas a medida que surgen? Arise, surgir. Arise, surgir. ¿Ok? Luego tenemos accomplished, logrado, logrado. Esto es logrado, this is accomplished, ¿ok? And then attempt. Atentar o intentar. Attempt. Overcome. Sobrellevar. Sobreponerse a algo. Overcome es superar algo. ¿Ok? Vuelvo y repito, pronunciación es policy. Policy or policies. No police. Police es otra cosa. Right? And ranges. Abarca. Mountain ranges. Lo que abarca una montaña. Right? Mountain ranges. De nuevo la palabra identified, en pasado identificado, ¿ok? And then, quiero ver si hay vocabulario, misunderstandings, malos entendidos. Misunderstandings, malos entendidos. Si usted quiere decir, yo creo que hubo un malentendido, I think there was a misunderstanding, ¿ok? It's a long word, es una palabra larga, ¿ok? Luego tenemos boundaries, límites. Suena como una A, boundaries, límites. Ok. In advance, por adelantado. In advance, por adelantado. Ok. Prevent, prevenir. Prevent. Ok. Highlighted. Resaltado, como el highlighter, el resaltador, el plumón resaltador. Highlighted, resaltado. Ok. Wandering, vagar o errar. Vagar o errar. Andar errando por ahí. Wandering. Ok. Path, camino, sendero. Path, camino o sendero. Okay, and the other word you use is, where is it? Give me a moment. Teacher. Management. Dígame.
is wandering. Perdón. Wandering. Errando. Errando. Y les dije otro adjetivo aparte de errando. Vagando. Ok, thank you. Se me olvidó. Wandering, uh-huh. Errando, como andar errando o andar vagando. Okay. Wandering, yes. Ok. Y luego tenemos management, administración. Management, administración. Ok, so, vamos a ir a las salas y van a contestar estas 5 preguntas discutiéndolas entre ustedes, basadas en lo que está acá, la información de qué es una política y qué es un procedimiento. Van a contestar las 5 preguntas y cuando regresemos conversamos sobre ellas, ¿de acuerdo? Como eso ya está la información ahí, solo la van a revisar para buscar las respuestas. No nos va a tomar más de 3 o 4 minutos, ¿de acuerdo? Son las 34, a las 39 regresamos. Y ya están abiertas las salas. ¿Puede mostrar los procedimientos, please? ¿Este? Que no, sí, es que no tomé captura. Ahí. Ay, pero ya no va por esto. Okay. Envíe la invitación que la borré. Ahí está bien. Sí, ya le tomé captura. Ok. ¿Puede ingresar a las salas entonces para contestar las 5 preguntas? Pero es que desapareció mi invitación. Trate de accesar de nuevo a los 3 puntitos. Revisa si ahí le aparece la ventana mía para ingresar, ¿verdad? ¿Cuándo le da más? Anclaje. No, están como los 3 puntitos como de more. Y ahí está lo de los breakout rooms. Ahí lo tendría que dejar entrar ya. Si no, yo lo muevo, no hay problema. Give me one moment. Aquí estamos de nuevo, Tich. Pero usted estaba en su sala, no sé por qué se salió Carla Lanza. Que solo estaba yo. Pero acaba de ingresar Héctor y usted se salió. Es que no se tienen que salir, yo siempre voy a agregarles a alguien, pero no se salgan, porfa. Bueno, ahí me salió unirme el 8. Ajá. Y le voy a mover de regreso, Carla. Okay. Pero no se vaya a aceptar ahorita hasta que la muevan el 8, ¿ok? Ok. Carla Mendoza, ¿qué le pasó? Se me va la señal, está lloviendo, teacher. Ah, caray. Vaya, entonces ahí quédese, Carla. Ya van a regresar ellos en 5 minutos. ¿Qué íbamos a hacer, teacher? A contestar las 5 preguntas que están aquí, basadas en la información que está en la página. Según la lectura. Uh-huh. Sí.
Solo vamos a esperar a que regrese y nos demos a la sesión principal, Adriana. ¿Ok? Y se acaban de cerrar las salas, de acuerdo. Give me just a second. Me regresan todos. Ahora. Okay, room number one. We have the first question. It's a connection between a company's vision. Carlos, Hazel e Irma. Number one. Number one, policy. All right. Everybody else agrees? Todos los demás están de acuerdo? Yes, yes. Perfect. Yeah. Thank you. Number two, room number two. Cristina, Fermán e Isabel. Leamos. Number two, procedures. Leamos toda la número dos. Number two is procedures. Yeah, pero tiene que leer la oración. Okay. It permits manager to control events in a bunch. Events. Procedures. Events. Events. Uh-huh. No events. Procedures. Events. Uh-huh. Events. Yes. Procedures. Yes. Procedimiento lo decimos procedures. Repeat. Procedures. Correct. Thank you. Procedures. Yes. Room number four. Adriana, Cynthia y Lucy, ustedes tienen la pregunta número tres. Leamos. It can be compared to a trip map. Procedure. Very good. Thank you. Number five, Elsie Noemí, Salvador, and Wendy Flores. Número cuatro. It can be compared to a globe where you find many things. Okay. Uh-huh. Policy, correct. All right, and room number eight sería, tenemos a Héctor Francisco, Carla Lanza y Mayra Yesenia con la número cinco, por favor. Okay, Carla. Okay. When people write this well, there are not misunderstandings. Procedures. Correct. Procedures. Yes, procedures. Very good. Thank you, everyone. Okay. Give me just a moment. I'm going to share the screen with you. Where is the presentation? Okay. Okay. So here's what I want you to be talking about. We have some questions in here, and these are for conversation practice. Okay. These questions are for conversation practice y están en los diferentes tiempos que hemos aprendido en este módulo. Question number one, for example, y pueden escoger cualquiera. Por ejemplo, la número dos. What has been the best piece of life advice someone has given you? ¿En qué tiempo gramatical es esa pregunta? Present perfect. Correct. Yes. Thank you, Carlos. Yes, present perfect. What has been the best piece of advice, of life advice, someone has given you? ¿Cuál ha sido la mejor pieza de consejo de vida que le han dado, que alguien le haya dado a usted? ¿Ok? Y vienen ustedes y ocupan el mismo tiempo gramatical para contestar. ¿Ok? For example, the best piece of life advice someone has given me is to always drink water. Throughout the day. Beber agua todo el día, durante el día. To always drink water throughout the day. Not only in the morning or only in the afternoon. No. Drink water throughout the day. Beber agua al pasar todo el día. Right? That is the best life advice someone has given me for health. Okay?
deténganse ustedes un momento y piensen cuál es la mejor pieza de consejo que les ha dado alguien en su vida. ¿Ok? Y lo contestan. Or, for example, tenemos this one in pink. What social stigmas exist in your country? Y aquí con should, that people should change their views on. ¿Qué tipo de estigmas sociales existen en nuestro país que la gente debería cambiar su punto de vista sobre ellos? ¿Ok? I think one social stigma in the country is that public transportation is always bad. I think it's not always bad. So people should change the point of view, right? Escojan una de las preguntas que están ahí y la conversan entre ustedes. Esto lo van a conversar entre ustedes, ¿ok? Van a estar en las mismas salas y cada uno de ustedes le va a hacer una pregunta al otro y el otro contesta utilizando el tiempo con el que se le pregunta, ¿de acuerdo? Solo es una por cada uno, ¿ok? Ustedes escojan la que quieran preguntar y la persona a la que se la hagan debe contestársela hasta cuál, ¿ok? Dígame. No sé si nos puede compartir eso en el WhatsApp, es que hay unas letras que no, por el fondo no se miran tan bien. Permítame, vamos a ver una cosa. Quiero ver si la puedo cambiar. Ahí se ve mejor. ¿O no? Es que la letra de los cuadritos anaranjados no. Sí, la letra está. No es la mejor. No es la mejor, la verdad. Pero esperemos, quiero ver. Tal vez si quitara la columna, ocultara la columna. Ajá. Vamos a quitarle las letritas de Safari, querida. Ay, eso no era lo que iba a hacer. No sé por qué lo tengo que compartir. Give me one moment. Give me one minute. Vamos a modificar unas cosillas. Lo voy a sacar un poquito de la presentación para ver si tal vez así se ve mejor. Deme un minuto. Igual la anaranjada creo que no va a cambiar mucho. La moví. Give me one minute. Permítanme. Just a sec. No está mejorando. Vamos a hacer una cosa. Les voy a dejar solo una en pantalla ahorita. Y me dicen si esa la pueden ver bien. De acuerdo. Give me one moment. Me confirman si esta la ven completa. Quedó solo una. Sí, mucho mejor, teacher. Ok. Trabajemos con estas entonces. Escojan solo una. Y la hacen entre ustedes. Solo son 5 minutos lo que van a estar practicando ahorita realmente. O incluso lo podemos hacer en vivo. No necesitamos entrar a las salas. ¿Ok? Who wants to participate? Este voluntario. Quien quiera participar, quien quiera practicar conversación ahorita. Right? So let's see. Igual nos vamos a pasar como 10 minutos de las 10. Porque acuérdense que perdimos tiempo cuando Zoom decidió sacarme de la sesión. All right. Salvador Emilio, veamos. Kill me. Ok. Bye. Cualquiera, vamos a buscar una más fácil. That would be, what are some annoying habits people have that you can't stand? Que no soporta, Salvador. What are some annoying habits, como hábitos molestos, that people have that you cannot stand? Okay, interesting. Some annoying habits are. Some annoying habits are the means masticar. When they chew. When they chew the open mouth.
Okay. And realize the sound. The chewing sound. The chewing sound. Okay. And the speak aloud. When they speak aloud, in the moment you're saying anything, but okay, very good. That's it. Yeah, y Salvador ya contestó su primera pregunta de conversación, right? Next, who wants to participate? Let's see. In number two, what has been the best piece of life advice someone has given you? Someone giving me that the way someone treats you is a reflection of how they feel about themselves. Very good advice, Lucy. That was perfect. Great answer, Lucy. Thank you. Adriana Maria. Usted escoge la que quiere contestar. What superpowers do you wish you had? I wish throw back. What's that, Adriana? ¿O regresar al pasado? Ah, travel back in time. Travel back in time. That's a good one. Yeah. Very good, Adriana. Okay, do we have one more volunteer? ¿Tenemos un voluntario más? Antes de que veamos el examen final. Yes, no. Ferman, you choose. Usted escoge lo que quiere contestar. What story from your life would you like to, or do you tell your grandchildren? A sus nietos. ¿Le gustaría contarle a sus nietos? I was a socorrista, ¿cómo se dice, teacher? I was a lifesaver. I was a lifesaver. And participated. Rescued, ¿cómo se dice terremoto? Earthquake. Earthquake. Twenty oh one. All right, that's a great story, Ferman. Good, very good job. All right. Si se fijan, no necesitan ocupar grandes piezas de información para contestarlas, solo ocupan utilizar el tiempo gramatical con el que se les pregunta, y de ahí ustedes solo van. Very good job, everyone. So, we're going to go to the platform and we're going to check the final exam. Just bear with me for a minute. We're gonna go to section 4 para los que no lo han terminado. And we have 4 sections, I believe, for the final exam. Miss, fíjese que a mí ya no me dejó ingresar. Me quedé ya en esta última semana y ya no pude ingresar. Me daba error de ingreso. Pero es que hay dos cosas. No lo dejó ingresar porque ya no podía o le daba error, Salvador. No. Como que me daba error. Y lo reportó. No, sinceramente, a mí también se me quedó un corto de tiempo, pero la última vez fue antier. En el chat, en el grupo de WhatsApp, ahí están los coordinadores de inglés corporativo para este grupo. Escríbales y dígales eso, que tiene un problema, muestre el screen del error que le da y diga que necesita completar la plataforma. Necesita finalizarla. Okay. So. We're going to go on this part, we're just going to go showing the answers. A este punto vamos a mostrar las respuestas. Escuché al principio que varios estaban teniendo dificultades. Así que ahorita está solo para que las vayan viendo y repasando, ¿de acuerdo? Select the best choice to get the right meaning. Y acá la tienen. Esas son las que ustedes tendrían que ir escogiendo acá, ¿de acuerdo? A mí las que me dan error son las de abajo. Ok. Tendría que quedar de esta forma, la primera. Como estamos hablando en present perfect,
Y la segunda, igual, cambiarla a present verb, has made. Ok, ¿estamos con eso? ¿Podemos pasar a la otra? ¿Me confirman si no? Yes. Ok, thank you. We're going with section number two. All right, y eso sería a dime, a dozen. All right, we're talking about idioms right now. I'm gonna show you the answers for the ones that have already finished to compare. Para que comparen con lo que ya hice. A dime, a dozen. The meaning, el significado, something common, right? Algo que es bien común. Okay, a dime, a dozen. Number two, beat around the bush. Avoid saying what you mean, usually because it's uncomfortable, right? Es como irse por la tangente, right? Beat around the bush. Number three, break a leg. Good luck. Number four, size up. Size up is the number four. Number five sería call up. Number five, call up. Okay. Chef. Dígame. Yo tenía una duda porque en la tarea decía que era size up. Y aquí aparecía como size up. Entonces me quedé. Entonces, ¿cuál será lo correcto? Say size up. Y era la misma oración. Sí, era la misma oración. O decía, por ejemplo, if you lubricate these types of machines. No, me acuerdo cuál era. Pero yo la comparé y si era la misma. Habría que revisarlo porque size up no la había visto yo como opción en la tarea. Size up sí la vi, pero size up no la vi. Habría que revisarlo. Pero si estamos hablando ya del examen final, Mayra, en la 4, esta es la que usted tiene que seleccionar, mire. Sí, esa seleccioné. Ok. Perfect. Then we're going to the next section, section number 3. This one is a multiple choice. I'm just going to show you the answers for comparison, para comparen, okay? Number 1, hit the sack. Irse a dormir, right? Hit the sack. Number 2, it's not rocket science. It's not complicated, okay? Number 3, let someone off the hook. To not hold someone responsible for something. No acusar a alguien de algo. Okay? Dejarlo libre. Number 4. Should. You should wear a helmet inside the factory. Number 5. We should not forget to wear the uniform. Okay? And then we're going to the last portion of the exam, which is part number 4. De nuevo, para que comparen solamente las respuestas que ya tenían. Number 1, if I miss the company transportation, I call a taxi, right? Number 2, when I ask for a backup set, when I forget my tools. Number 3, if I call a taxi, if I miss the company transportation. Number 4, policy. And number 5, procedures. Okay? Number 4, it's policy. And number 5, it's procedures. Y con eso terminaríamos el examen final. Asegúrense que a más tardar hoy en la noche ya tengan todos completadas su plataforma. Si no, creo yo que tienen esta mañana sábado al mediodía. Asegúrense. Dígame. Del examen en la primera evaluación. No logré copiar las oraciones. Las 4 y las 5 creo que es, ¿verdad? De sí, la sí. Parte 1 también. Ajá, yo. Ajá, correcto. Parte 1. Esta. Yes. Yes. Esta. Dicho, ya cuando uno llega a la parte 4 ya no le da opción de dar siguiente, ¿no? Entonces, ya no, ajá. Ya no le da opción, pero si uno va a la barra de progreso, está como que no la ha llenado. Y ya le dio a enviar a lo último del examen.
No, es que no da ningún botón. Al final, abajo siempre sí, está. Eso sí, eso sí. Sí, es que a ustedes no les va a aparecer. Yo soy la que va a verlo. A mí me va a aparecer el reporte. Entonces, de me imagino que tienen que tener como una... Se actualiza, yes. Y después yo lo subo a la lista de en la lista de asistencia que les paso a ustedes cada día. Ahí llevo las notas que ustedes tienen, las que tienen, lo que han sacado en cada una de sus tareas, lo que sacaron en el midterm y así, y su promedio general. ¿Ok? Teacher, pero si aparece 100% cuando se completa. Ok, entonces quizás Adriana no lo estaba cargando. Sí, pero no. En todo caso, Adriana, a mí sí me aparece, entonces no se preocupe. ¿Ok? Uh-huh. All right, ya estamos con esta, sección 4 y 5. Pregunta 4 y 5. Ok, con eso concluimos entonces. Eso va a ser todo por este módulo. Traten de repasar por su cuenta y si no van a repasar, traten de agarrar vocabulario o aprovechen estos días mientras inicia el siguiente módulo para memorizarse verbos. Acuérdense, verbos en los tres tiempos, de mayor facilidad los verbos irregulares, que son los que más les cuesta memorizarse a los alumnos en general. Okay, so pueden descargar listas de verbos irregulares, váyanselos memorizando, porque van a irlo utilizando más y más a medida que avanzan en los módulos, ¿de acuerdo? Ha sido un gusto para mí estar con ustedes, gracias por todo el esfuerzo que le pusieron a sus clases, por participar y por hacer sus tareas. Así que cuídense, espero verlos más adelante en algún otro módulo. Thank you, teacher. No sabe cómo cuándo vamos a empezar el otro. Thank you, teacher. Creería que empieza, hay uno que empieza la otra semana, Irma, pero no sé si el de ustedes, el 6 empieza esta semana. Les voy a pasar la lista por última vez, denme un minutillo. Y empezamos con Adriana María Turcios. Present. Thank you. Carlos Ernesto Hernández. Present, teacher. Thank you. Cristina Edith Ramos. Present. Thank you. Cintia Arabella Ábrego. Daniel Freddy Sarabia. Exi Noemí Alemán. Germán Alexander Misme. Present, teacher. Thank you. Hazel Saraí Renderos. Present, teacher. Thank you. Héctor Francisco Morales. Present, teacher. Good job. Thank you. Irma Beatriz Molina. Present. Thank you. Isabel Hernández. Present, teacher. Thank you. Jacqueline Nisset. Carla Raquel Mendoza. Carla Yesenia Lanza. Present. Thank you. Lucy Natalie Juárez. Present. Thank you. Mayra Yesenia Vigil. Present, teacher. Thank you, Mayra. Salvador Emilio de León. Present, miss. Thank you. Wendy Guadalupe. I am here. Thank you. And Yancy Maritza. Yancy se tiene que quedar 10 minutos para la asesoría. Ok, todos los demás se pueden desconectar. Que tengan feliz noche, feliz fin de semana. Thank you, bye bye. Thank you, bye bye. Bye, take care.